Suiza se unió a las sanciones de la Unión Europea contra el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych y su hijo Oleksandr. Se sospecha que el expresidente de 72 años habría estado implicado en la primera fase de la invasión rusa de Ucrania en febrero y que su hijo dirige operaciones comerciales en la región del Donbass en manos de las fuerzas separatistas. Ya se aplicaron sanciones financieras contra Yanukovych y su entorno en relación a los activos ilícitos y más de 100.000 millones de dólares en activos fueron congelados tras la destitución de Yanukovych en el año 2014 y el gobierno suizo informó en mayo que pretendía confiscar el dinero para devolverlo a las autoridades ucranianas a la brevedad.